Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Nick. Buenas, buenas. Okay. Vamos a ir comenzando. Tenemos 14. Y vamos a platicar sobre dos cosas. Primero, multiplicación por bloques. Y también vamos a hablar sobre matrices triangulares, que ya hablamos bastante sobre matrices tridiagonales y de relegar los problemas de matrices triangulares a matrices, perdón, tridiagonales a triangulares, porque en las triangulares son más fáciles. Pero vamos a hablar también sobre, entonces, cómo trabajar o qué sabemos o qué podemos tomar acerca de las matrices triangulares. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de multiplicación por bloques. Y es que resulta que en álgebra lineal, una estrategia muy común cuando uno trabaja con matrices es particionarlas. Es decir, empezar a tratar matrices como si fuesen arreglos de matrices, de tal forma que están ordenadas por bloques. Entonces, para hacerlo más claro, consideremos la matriz A. Considere la matriz A, que sea esta matriz. Esa matriz que tenemos ahí, matriz no singular, perdón, matriz singular, porque su determinante es cero, pero igual no nos interesa aquí si es invertible o no, simplemente la matriz como tal. Entonces, esta matriz puede particionarse de cualquiera de las formas siguientes. Entonces, primero podemos dividirla como A y expresarlo como cuatro elementos. Ver 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, donde esta matriz en realidad la estamos viendo de esa forma, como que fuese una matriz de 2 por 2, pero que internamente lo que está sucediendo es esto. Ver. Internamente la división que hicimos en este ejemplo, ¿verdad? No es que es la única, simplemente en este ejemplo fue esta. Entonces aquí la matriz 1, 1 es simplemente una matriz de 1 por 1 con el elemento 1. La matriz A1, 2 es una matriz, en este caso un vector fila, con elementos 2 y 3. Y la 2, 1 es un vector columna con elementos 4 y 7. Y el A2, 2 es una matriz de 2 por 2 con elementos 5, 6, 8 y 9. ¿Okay? Entonces, ahí está. Prácticamente particionar matrices es literal partirlas. Y pues cada uno de las matrices que quedan al partir la matriz, pues renombrarlas. Entonces, lo importante aquí es que cuando nosotros particionamos una matriz, tiene que ser con un corte horizontal y uno vertical, ¿verdad? No puede haber una partición que sea o que contenga algo de este estilo. Es decir, no se puede escribir una partición de esta forma. A1, A2. Así. No se puede. Tiene que ser con un corte vertical y uno horizontal. O bueno, más de uno también, más de un corte vertical y más de un corte horizontal. La única restricción en el caso de que hubiese más de un corte es que no pueden quedar cortes vacíos, es decir, no podría haber algo así donde no haya ningún elemento aquí. Eso sería la única restricción. ¿Ok? Ninguna de las matrices puede quedar vacía.
Ese es un ejemplo. Ahora, otro tipo de partición que es bastante útil cuando uno trabaja con matrices es particionarla por columnas. Entonces, cuando lo particionemos por columnas, la notación que sigue el libro y que es la que preferiblemente vamos a utilizar es que vamos, en lugar de poner A1 de esta forma, vamos a colocar dos puntos. Primero, porque vamos a tomar todas las filas y luego el número de columna. Es como el comando de Octave o MATLAB. Si uno quiere tomar toda la fila de una matriz, uno hace A, le pone dos puntos para seleccionarlas todas y luego el número de columna. Por ejemplo, esta sería la primera columna. Entonces, adoptamos esta notación de MATLAB, la traemos aquí y sería pues dos puntos, coma uno. Podemos dejarlo como dos puntos y uno, si se entiende lo suficiente, pero si no, pues separamos con una coma. Pero creo que con los dos puntos y uno se entiende. Esa es la primera columna. La segunda sería A, dos puntos, dos. Y la tercera sería A, dos puntos, tres. En este caso, la matriz estaría dividido así. 1, 4, 7. Luego 2, 5, 8. Y por último 3, 6, 9. En este caso, pues no tenemos cortes horizontales, eso no es ningún problema. Pero ahí está nuestra partición. Esta es una partición por columnas. Otro tipo de partición útil es una partición por filas. En ese caso, pues la única diferencia es que si el comando de MATLAB para tomar toda la columna era este, pues para filas sería así. Primera fila y todas las columnas. Entonces, aquí sería A1, dos puntos, luego A2, dos puntos, y por último A sub 3, dos puntos. Y pues esta partición se vería así. 1, 2, 3. Parto. 4, 5, 6. Parto. Y 7, 8, 9. Y ahí está esa partición. Y pues otro tipo de partición que no es que sea útil, simplemente es otro, hoy es un ejemplo. Es particionar la matriz de esta forma, A1, 1 y A1, 2, donde la partición está hecha de esta forma. El A1, 1 es un vector fila y el A1, 2 es una matriz de 3 por 2. Pero el caso es que así particionamos matrices. Dependiendo de lo que nosotros queramos, pues podemos particionar la matriz a nuestro gusto. ¿Qué? El punto es que cuando una matriz está particionada, se dice que la matriz está escrita por bloques. Vamos a escribir eso. Cuando una matriz es particionada, se dice que la matriz está escrita en bloques o por bloques. Cualquiera de los dos términos se entiende. Está en bloques o está por bloques. Ok. Ahora vamos a ver una serie de propiedades que se cumplen cuando trabajamos con matrices por bloques. Entonces, para esas propiedades, voy a ponerlo de hecho con un nombre así, propiedades de matrices por bloques.
Entonces, considere la matriz A o considere que A es una matriz de entradas complejas de tamaño M por P y que B es una matriz con entradas complejas de tamaño P por N. Entonces aquí tenemos las siguientes reglas o propiedades. Si D se particiona o se parte en filas de la siguiente forma, perdón, en columnas, si D se parte por columnas, entonces el producto A por B puede escribirse por bloques o puede hacerse por bloques como sigue. Entonces, si yo tengo la matriz A y la multiplico por esta matriz que está dada por bloques, entonces el resultado lo puedo escribir por bloques de la siguiente forma. Va a ser A por B1, luego A por B2, dos puntos, y así hasta A por BN, dos puntos. En otras palabras, para obtener esta partición o para obtener la partición por columnas de un producto, basta con que yo haga la partición por columnas de la segunda matriz, de la matriz de la derecha, y luego multiplique la matriz A por cada una de las columnas de B. Entonces, si tenemos una multiplicación por bloques, algo así, si tenemos una matriz multiplicando a una partición de esta forma, pues el resultado es una partición de la matriz de la izquierda multiplicando a cada uno de estos. Fíjense que es como si este fuese un vector y la matriz A fuese como un escalar. Entonces el escalar como que se distribuye en todos, ¿verdad? Y es más o menos lo que busca la partición por bloques. El hecho de que lo que visualmente podría ser intuitivo, lo hace realidad. Entonces, es como si ese A fuese tratado como un escalar y se multiplica el escalar por el vector que está a la derecha. Entonces, es más o menos la misma regla. Obviamente, si quisiéramos nosotros demostrar esto, habría que establecerlo. Pero es más que todo. Ponerse a demostrar esto es más como sería avaricia, por decirlo así, porque es como más el trabajo que hay que hacer que lo que realmente estamos comprobando. Ok, pero algún detalle importante de esto es que particularmente si B es la identidad es la identidad de P por P. Entonces, sabemos que A va a ser igual a A por la identidad. Eso lo sabemos. Por otro lado, la identidad se puede dividir o se puede particionar de esta forma, E1, E2, así, hasta EN, donde estos E son simplemente los vectores de la base canónica de que uno aprende en vectores. Es decir, EJ es simplemente el vector que tiene todos ceros, pero que en la entrada J hay un 1 y el resto son 0.
Entonces, ese es el vector EJ. Y la identidad, pues, es la colección de todos los vectores de la base canónica. Solo que aquí, estos son en vertical. Ahora, si aplicamos la regla de arriba, como caso particular, lo que tenemos es A por E1, A por E2, y así hasta A por EN. Y la conclusión es que como esto resulta ser igual a A, por lo tanto, la columna J de A se puede obtener o se obtiene mediante A por el vector EJ. Y eso es algo que comúnmente se hace en álgebra lineal. Cuando uno quiere obtener una determinada fila de una matriz, no se va y la copia literalmente en el programa, por decirlo así, sino que sale mejor multiplicar la matriz por el vector EJ. Es mucho más económico que ir y buscar la matriz y luego solo seleccionarla. Es mucho más. O sea, se puede hacer y probablemente sean equivalentes los tiempos de ejecución, pero es mucho más relajo. Más fácil solo multiplicarlo por este vector. Y teóricamente sirve bastante por tener la matriz, la columna J de la matriz A en términos de un producto de una matriz vector. Ok. Ahora, damos el mellizo de esta propiedad, que es qué pasa cuando yo particiono B por filas. Mejor dicho, particiono A por filas. Perdón, particiono A por filas. Es la propiedad 2. Si A la particionamos así, aunque permítanme, creo que hay un pequeño error con la notación que escribí acá arriba, y es que con los dos puntos debían de haber ido a la izquierda. Entonces, 2.1, porque es toda la fila, columna 1, toda la fila, columna 2, todas las filas, columna N, y así. Ok, aquí entonces tenemos vamos a ver. Otra cosita aquí. Realmente no es de mucha molestia, pero para que sigamos la misma notación del libro, cuando trabajemos con estos vectores fila, vamos a ponerle siempre una transpuesta aquí. Y simplemente por el hecho de que cuando le ponemos nombre a un vector, automáticamente se considera como un vector columna en todo el material que estamos estudiando en el libro. Entonces, cuando queramos escribirlo por filas, pedimos que se coloque una transpuesta, simplemente por el hecho de que así pueda considerarse como un vector fila, porque el libro maneja que todo vector que sea representado con cualquier nombre, automáticamente es vector columna. Entonces, para no tener ese conflicto, colocamos esto así, porque si no, realmente lo que estaríamos diciendo es como que tenemos un vector y abajo de él otro y abajo de él otro. Eso es lo que estamos diciendo con esto, sin las transpuestas aquí. Entonces, vamos a seguir esa misma notación y cada vez que se haga una partición en filas, le agregamos la transpuesta. Entonces sería aquí A1, dos puntos transpuesta. A2, dos puntos transpuesta, y así hasta A sub M, dos puntos y transpuesta para que sea vector fila. Entonces, A por B sería esto de aquí.
sería esto de aquí multiplicado por b. Y sucede algo parecido a lo de arriba. Es como si esto de aquí fuese un vector y esto fuese un escalar. Entonces el escalar multiplica cada término del vector. Es más o menos esa idea. Entonces nos quedaría a 1, dos puntos transpuesta por b. A 2, dos puntos transpuesta por b. Y así hasta a m, dos puntos transpuesta por b. Y podemos decir prácticamente lo mismo que arriba. Si tomamos como A la identidad, entonces podemos tomar la columna, perdón, la fila y J décima de B de la siguiente forma. Particularmente. Si A es igual a la identidad, entonces de aquí se deduce. Que la iésima fila de B puede obtenerse mediante E sub I transpuesta por B. E sub I transpuesta por B. Ok, ya estuvo. Ahora, otra propiedad. Ok, si A se particiona en filas, se particiona por filas, como antes, y X es igual a X1, X2, hasta XN transpuesta, entonces A por X sería igual a A1, dos puntos transpuesta por X1, más A2 y dos puntos transpuesta por X2, así hasta, perdón, aquí estoy haciendo el producto mal, porque mejor lo voy a hacer desde cero y no es por filas, es por columnas, tiene que ser. Porque si esto lo voy a poner aquí, sí. Porque el punto es este, representar la matriz A aquí y el vector X de esta forma. La XN. A ver, sería hasta X, realmente no sería XN, sería, a ver, si A dijimos que pertenecía a M por P, entonces tiene P columnas, así que esto es X hasta XP. El punto de este inciso era asemejar el producto punto, pero para eso la división debe ser por columnas, no por filas. ¿Okay? Si A se particiona por columnas, en ese caso no sería como antes, simplemente si A se particiona por columnas y esto se tiene, entonces A por X se vería como P dos puntos así. Y pues la idea es que la forma que aparenta escribirlo de esta forma es como si tuviese un producto punto y entonces yo tendría el A1, el A2.1 por X1, el A2.2, perdón, el A2, dos puntos, o simplemente A2 para no complicarnos. A2 por X2, el A3 por X3 y así hasta el AP por XP. Y realmente eso se cumple. Entonces tendríamos aquí. Tendríamos esta expresión. Entonces la noción de visualizar esto como si fuese un producto punto se sigue cumpliendo,
a pesar de que estos sean vectores como tal. Esto en realidad lo que me permite es expresar a por x como una combinación lineal de las columnas de a. Eso es un detalle que podemos resaltar. Esto implica que a por x es una combinación lineal de las columnas de x. Perdón, columnas de A. X solo es una columna. De las columnas de A. ¿Okay? De, Bien, ahora vamos a generalizar un poquito esta propiedad 1. Aquí, si ven, tenemos el producto A por B y dijimos que el A se puede multiplicar por cada una de las columnas de B y queda esto. Ahora, ¿qué pasa si B no está particionada por columnas, sino que solamente está particionada? Entonces, esa es nuestra propiedad 4. Entonces, si B es igual a, o está particionado de esta forma, B1 y B2, donde B1 es una matriz de entradas complejas de tamaño P por R, donde R es un cierto número, y B2 es una matriz de entradas complejas de la misma cantidad de filas, pero cantidad de columnas N menos R. En otras palabras, de las N filas que tiene D, perdón, que tiene B, R están aquí y N menos R están acá. Eso es todo. Porque la cantidad de filas es la misma de B. Así que tenemos esto. Okay. Entonces yo multiplico A por B. Esto sería lo mismo que multiplicar A por este, por esto que aparenta ser un vector, pero donde las entradas son matrices. Y pues, si visualizásemos a A como un escalar y al otro como un vector, pues se seguiría cumpliendo la relación intuitiva, que sería A por B1, A por B2. Entonces, si yo particiono a B de esta forma, la matriz A por B se puede particionar también así. Ok. Ahora la regla 5 sirve para, o es mejor dicho, la misma estilo de generalización, pero que de la propiedad 2. Si A se puede escribir como A1 y A2, donde A1 tiene R filas, pero la misma cantidad de columnas de A, o sea, P, y A2 tiene M menos R filas, es decir, las que faltan para llegar a M, y la misma cantidad de columnas P, entonces A por B se puede escribir así, A1 por A2 por B, y esto sería igual a A1 por B y A2 por B. Note que viendo los tamaños de las matrices, estos productos que se forman tanto en 4 como en 5 son conformables. Aquí la matriz A es de M por P, así que tanto para B1 como para B2 los puedo multiplicar a la derecha de A, y lo mismo sucede aquí. Como A1 y A2 tienen columnas, una cantidad de columnas P, entonces yo puedo multiplicarlos a la izquierda de esta matriz B, la original, que es de P por N. Entonces, esta es la propiedad 5, es una generalización de la 2. Y ahora vamos a generalizar la 3. Entonces, si A se particiona por filas así, perdón, por columnas así, y B se particiona por, bueno, no es por fila, porque no estoy enumerando las filas, sino que si A se particiona de esta forma y B se particiona de esta forma, que es parecido a las partes 2 y 3, 3 y, perdón,
es parecido a las propiedades 4 y 5. Entonces, si se puede particionar de esta forma, donde, al igual que antes, A1 es, en este caso, de M filas por S columnas, A2 es una matriz de M filas siempre, pero P menos S columnas. B1 es una matriz de R filas. A ver, no serían, a ver, no tienen que ser la misma cantidad de esto para que sean conformables. S filas por N columnas, que son las mismas columnas de B, y B2, que sea de sería P menos S filas por N columnas. Entonces, A por B, que se vería de esta forma, una vez particionada, y se pueden operar tal como si fuese un producto punto. Quedaría A1 por B1 más A2 por B2. Y aquí los tamaños simplemente están ajustados para que estos productos sean conformables, es decir, que se puedan realizar. Entonces, eso es lo único con estas dimensiones de aquí. ¿Okay? Solamente están hechos para que las dimensiones de todo cuadre. Estas dos matrices tienen que tener la misma cantidad de filas que A, por la forma en la que está particionado A, y cada una de estas columnas, perdón, de estas matrices A1 y A2, debe tener la misma cantidad de columnas respectivamente con B1 y B2. Es decir, A1 debe tener la misma cantidad de columnas que el número de filas de B1. Aquí está. Y A2 debe tener la misma cantidad de columnas, P menos S, que el número de filas de B2, P menos S. Entonces, a eso me refiero con que están hechos de tal forma que sean conformables. Ok. Ok, ahora vamos a generalizar aún más. O sea, vamos a dar el siguiente paso. Ahora, ¿qué pasa si A está particionado de esta forma? Como A11, A12, A21 y A22. Y B está particionado de tal forma que sea B11, B12, B21 y B22. Entonces, A por B puede trabajarse o puede hacerse las multiplicaciones como si fuesen matrices de 2 por 2. A ver, vamos a hacerlo. Y esto es A por B. Y pues aquí nos quedaría, a ver, la primera, en la entrada 1-1 sería A1-1 por B1-1 más A1-2 por B2-1. Ahora la entrada 2-1 de la matriz producto sería fila 2, columna 1, o sea, A2-1 por B1-1 más A2-2 por B2-1. Ahora la entrada 1-2 de la matriz producto sería A1-1 por B1-2 más A1-2 por B2-2. Y la entrada 2-2 sería A2-1 por B1-2 más A2-2 por B2-2. Ahora aquí la restricción es que todos estos productos que están aquí sean conformables. Esa es la única restricción. Y aquí escribirlo sería un poquito más trabajoso, porque hay un montón de productos que tener en cuenta, pero por eso les digo que siempre que los productos se puedan hacer, entonces esto se va a cumplir.
La única pregunta que queda es, bueno, ¿y esto se podría comprobar de alguna forma? Y la respuesta es que sí, esta relación se puede comprobar haciendo este paso intermedio. Si yo particiono esta matriz que ya está particionada así, y le llamo a esto que un C1 y C2, solo por ya ponerles nombre. Entonces A por B sería igual a A11, A12, A21 y A22 por C1 y C2. Entonces esto sería la matriz donde el primer bloque sería todo esto. Toda la matriz por C1. Y luego toda la matriz por C2. Pero resulta que como C1 es otra vez por bloques, entonces, para hacerlo más claro, de aquí a aquí se aplicó la propiedad, sería la 4, sí, la 4, propiedad 4, y de aquí acá arriba se aplicó la propiedad 5. Okay, déjenme revisar. A ver. Aunque bueno, realmente. En realidad, a ver. Están los cuatro aquí, ¿sí? Bueno, realmente faltaría un paso intermedio aquí, porque si yo tengo esta matriz, aquí ahí está particionado, ¿verdad? C1 es B1 por B2. Entonces yo tendría que luego particionar esta otra matriz así. Y multiplicar en la primera parte, esta parte de arriba, con todo C1, que es todo esto, y luego la parte de abajo por todo C1, que esa es la propiedad 6. Entonces digamos que sería la propiedad 5 y 6 también, pero con varios pasos intermedios. Entonces, la demostración iría por ahí, no la estamos haciendo a completitud, pero sí estamos sabiendo más o menos de dónde sale. Pero el caso es que si yo tengo estas dos matrices particionadas de esta forma, si los productos son conformables, entonces puedo operar de forma normal como multiplicaría matrices de 2 por 2. Y por último, vamos a visualizar el producto general. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a ver. Si A se particiona como y así A11 hasta A1 hasta AP1. Luego y así hasta A1S. Todos estos son bloques. Imagínense una matriz donde en lugar de ser de 2 por 2 es de P por S. Y está todo por bloques.
y B se particiona como vamos a escribirlo así. Y B se escribe de esta, o está particionada de esta forma. BS1. B1Q hasta BSQ. Esto es como imaginarse una matriz de S, de tamaño S por Q, donde cada uno de los elementos son matrices de algún tamaño. No sabemos exactamente qué tamaños corresponden a cada uno. Pero si A y B se particionan de esta forma, entonces A por B sería igual a la matriz C11, que tendría esta forma realmente, P1 hasta aquí, y C1Q hasta CPQ, sería una matriz de tamaño P por Q, donde cada uno de los elementos son otras matrices, donde C sub i j, es decir, el elemento c sub i j de esta matriz, resulta ser esto, sumatoria desde k igual 0, desde k igual 1 hasta s, de los productos a por i sub k, mejor dicho, a y k, es decir, la entrada i k de esta matriz particionada por bloques, por b sub k j. Otras palabras, es como multiplicar las dos matrices, como si no se tratasen, como si cada uno de los elementos no fuesen matrices, sino que fuesen escalares. Esta fórmula realmente es la fórmula de multiplicación estándar de estas dos matrices que ven aquí, como si estas entradas no fuesen matrices, sino que fuesen escalares. Entonces, aquí lo único que podemos mencionar es que los requerimientos son, primero, que el número de filas de A sea igual al número de columnas de B. Okay. Luego, la posición de la partición vertical de posición, perdón, de la partición vertical perdón, aquí no cambié una palabra, la posición de las líneas de la partición vertical la posición de las líneas de la partición vertical en A debe coincidir con la posición de las líneas de la partición horizontal de B. Esto, en otras palabras, lo que quiere decir es que
que todos estos productos que nos formemos nosotros sean conformables. Usualmente nosotros vamos a ahorrar mucho toda esta situación de que si los productos son conformables, haciendo que cada vez que trabajemos una matriz por bloques, tengan todos el mismo tamaño y sean cuadrados. Eso es usualmente como nos vamos a librar de todo esto. ¿Okay? Pero básicamente es que los tamaños de las filas de cada uno de, por ejemplo, las matrices que están en el primer bloque, en la primera fila bloque, decir la A11 mayúscula, A12 hasta A1S, el número de filas de esas matrices debe coincidir con el número de columnas de B11, de B21 hasta BS1. Entonces, básicamente, el número de filas de estas matrices que están aquí debe coincidir con el número de columnas de las matrices que están aquí. Y así también con las siguientes, el número de filas del siguiente grupo, la siguiente fila de matrices, debe coincidir con el número de columnas del siguiente grupo de columnas, perdón, de matrices, en la columna de B. Y así con todos. Entonces, vamos a ver. Pues bueno, eso es básicamente las nociones de matrices por bloques. Realmente esta última propiedad es por completitud, es decir, para que estén todas las propiedades, pero las que más utilizamos es hasta las 7. Utilizamos normalmente de la 1 a la 7. Esta 8 casi no se utiliza, pero en algunas aplicaciones teóricas definitivamente puede ser útil. Ok. Entonces, ahora solamente para culminar con la parte de matrices triangulares, les voy a platicar sobre los principales teoremas que podemos utilizar de aquí en adelante sobre matrices triangulares. Okay, yo les recomiendo que cada uno de estos lemas les lea la demostración que está en el libro para conocimiento personal. Entonces el lema 2.4 dice, suponga que A está particionada de esta forma. Donde A11 y A22 son matrices cuadradas. Entonces, A es no singular. Sí, solo sí. A11 y A22 son no singulares. Son no singulares. Son no singulares. En otras palabras, este lema dice que si yo tengo una matriz particionada por bloque de tal manera que en la diagonal principal hay matrices cuadradas, y la matriz es cuadrada, entonces la matriz va a ser singular si estas dos submatrices que están aquí, la 1,1 y la 2,2, son no singulares. Entonces básicamente podemos establecer la no singularidad de esta matriz analizando dos más pequeñas. En este caso, la inversa de A se vería algo así. Sería la inversa de A11, 0, la inversa de A22, y aquí arriba iría alguna matriz C. Para alguna matriz C. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros invertimos una matriz que es triangular por bloques, porque esto es realmente lo que es esta matriz, de estar de esta forma, como esta es una matriz de ceros,
Entonces, es una matriz triangular, pero por bloques, porque es posible que viendo la matriz sea como algo así, que están los ceros y la matriz realmente es esto, como una L invertida. Entonces, esa no es triangular superior, pero sí es triangular superior por bloques. Entonces, si es triangular superior por bloques, la inversa va a ser triangular superior por bloques también. Eso es lo que quiere decir este lema. Y pueden revisar la demostración porque realmente esta matriz, ahí se comprueba de que la matriz C, es decir, lo que falta en este rompecabezas, pues es menos A1, 1 inversa por A1, 2 por A2, 2 inversa. Okay. Bueno, digo, ahí pueden leer la demostración para y con el conocimiento personal. Y vamos a platicar ahora sobre el lema 2.5. Entonces, el lema 2.5 nos va a decir cuál es la inversa de una matriz triangular. Ya no triangular por bloque, sino triangular. Entonces, una matriz triangular superior. Y voy a poner aquí entre paréntesis inferior, porque si cambiamos superior por inferior cada vez que lo ponga, se va a seguir cumpliendo. Entonces, una matriz triangular superior A, dada por A sub i j, sea una matriz de n por n, es no singular si y solo si los elementos de la diagonal A sub i son distintos de cero. En ese caso, la inversa es triangular, mejor dicho, es también triangular superior, en el caso de que inicialmente tuviésemos una matriz triangular superior, o va a ser triangular inferior en el caso de que hubiésemos partido con una matriz triangular inferior. Bien. Y no conformes con eso. O mejor dicho, cuyos elementos de la diagonal, es decir, los elementos de la diagonal de la inversa, están dados por A sub i a la menos 1. Por eso es que requiere que estos elementos sean distintos de cero, porque en la inversa van a aparecer, pero el recíproco. Entonces, prácticamente este lema nos dice que la inversa de una matriz triangular superior es triangular inferior y que la inversa de una matriz triangular inferior es triangular inferior. Y aparte esto, que si los elementos de la diagonal de la matriz son A sub II, los de la inversa van a ser A sub II, o mejor dicho, 1 entre A sub II. De ahí está el lema 2.6 y el lema 2.7, que ustedes lo pueden leer, pero se los digo así de forma rápida, porque se pueden decir en palabras. El lema 2.6 dice que si una matriz, que si multiplicamos dos matrices que son triangulares superiores, el resultado es triangular inferior, triangular superior. Y si multiplicamos dos matrices que son triangulares inferiores, el resultado es triangular inferior. Entonces, algo así. El lema 2.6, no expresamente, pero sí la idea, es que si multiplicamos así, A por B, y estas dos son triangulares superiores,
son triangulares superiores. Triangulares superior. El resultado también es triangular superior. Y es exactamente lo mismo si son triangulares inferiores. Y los elementos de la diagonal son simplemente los productos de los elementos de la diagonal de los anteriores, de estas dos matrices. Eso lo pueden ustedes leer también por ahí. Y el AMA 2.7 es parecido, solamente que es para matrices triangulares unitarias, que son como la matriz L de la factorización LU, que tienen un 1 en la diagonal. Entonces también pueden leerlo ahí. Prácticamente es lo mismo que lo que acabamos de discutir, solo que para ese caso en especial. Entonces, quedamos pendiente con eso, es decir, que cada quien lea los temas 2.6 y 2.7, sobre todo para cuando los hagamos referencias si los necesitamos. Bueno, no son lemas complejos, y las demostraciones de los anteriores no son muy complejas, pero si igualmente tienen alguna duda al momento de leerlos, pueden hacerme la pregunta y yo les expando la explicación sin ningún problema. Ok, entonces creo que por hoy llegaremos hasta aquí porque ya tenemos el fin de la hora y les tengo pendiente subir la clase de la última del viernes. Les voy a subir las dos de un solo el día de hoy. Entonces, por lo demás, no sé si hay alguna pregunta. ¿Qué capítulos van a ir en el primer examen? Ok, en el primer examen estaría entrando el capítulo 2, que de hecho justo con esto lo terminamos. Y estaría entrando probablemente la mitad, si no es que probablemente la mitad del capítulo 3. Vamos a ver según hasta donde lleguemos en la semana, pero sería la mitad del capítulo 3 seguramente. Entonces sería el capítulo 2 y la mitad del 3. ¿Sí? Bien, entonces quedamos aquí por hoy. Seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Gracias. Gracias. Más tarde, Liz. Gracias. Liz, sube la pizarrita. Sí. Ok. Listo. Creo que también faltó la de la clase anterior. Sí, normalmente las subo las dos, así como juntas para que no se me olvide, pero sí les tengo pendiente de subir los dos. Ok, gracias. Listo.